Vecinos, este, habría manera de que salieran tantito afuera, por pues, lo no menos para sentirme un poquito más segura, me acaban de asaltar otra vez. Ciudadanos reportaron ser víctimas de robos constantes en el Boulevard San Pedro. Desde las tiendas de abarrotes, supermercados, farmacias, casas de habitación, comerciantes semifijos y transeúntes han sido víctimas de la delincuencia en este boulevard que abarca desde las estancias 2 hasta las otoines. Habitantes de la zona señalaron que también se ha presentado el robo de vehículos a mano armada. Sí, en negocios chicos, en casas. A nosotros nos robaron, este y pues sí hay inseguridad más que nada. Eh, al menos a mí ya me da miedo salir a la calle por la inseguridad que hay ante esta situación de violencia mencionaron que la respuesta por parte del sistema de emergencias es lenta, por lo que hacen un llamado a las autoridades de capacitar a su personal, agilizar la canalización de los reportes y además de que se lleven a cabo rondines por el bulevar, pues en las últimas semanas la presencia de las corporaciones de seguridad aseguran ha sido nula. Sí, estar más al pendiente y darse rondines. Ahorita yo tengo mucho que no veo que pasen las patrullas por aquí. ¿Mamá? y este y eso es lo que nos hace falta este pues que anden más al pendiente andar este pues dar rondines y fijarse bien al menos yo digo por lo que nos pasó a nosotros ni caso ni hubo o sea que vinieran a ver no vinieron pero hablamos y vinieron a como al qué como a dos horas y ya nos dijeron que fuéramos a poner la denuncia la fuimos a poner y no hubo nada Mega noticias.